hay veces que a las 6 de la mañana una mujer sola tiene que cuidar un poco por dónde va. Se la voy a dedicar a ella. Y ahí va. Hombre, que cerremos las cortinas bien. Lo del ascensor, que a veces es quien ve un ascensor y a mí me da cierto reparo entrar. Depende con quién me encuentre dentro, ¿no? Porque hay veces que el fenómeno puede ser al revés. Tú piensas que entras en un ascensor y hay una chica. Pero de lo que no puedo es tener un policía detrás de cada esquina. Piensa que entras en un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte la vuelta, se mete contigo en el ascensor, se arranca el sujetador o la falda, sale dando gritos de que la has intentado agredir. Por lo tanto, ojo con ese tema, que tiene doble lectura, de ida y de vuelta. Siempre hay algún payaso que veis que pasa por las plazas mayores diciendo tonterías, pero bueno, lo llevamos en el circo. Ya lo que clama el cielo, ¿verdad?, es lo de la ministra de Sanidad y Política Social, la ley de Pajín, ¿verdad?, que es una chica preparadísima, hábil, discreta, que va a repartir condones a diestro y siniestro por donde quiera que vaya y que va a ser la alegría de la huerta. Yo tengo que decir que cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí. Que tiene doble lectura. No sé si detrayéndoles de las partidas de las subvenciones, ¿verdad?, a esas personas que salen con un traje de Armani, que han estado años vendiendo hipotecas en las televisiones y ahora se suman a los pobres desahuciados. O a artistas que se muestran muy solidarios con los saharauis, cosa que no hicieron en 8 años de gobierno socialista, que son muy pro-palestinos, pero que cuando tiene que parir la mujer alquilan una planta entera en uno de los hospitales más caros y de mayor calidad de los Estados Unidos, el Mount Sinai, que además es judío. El feto no es un tumor, ¿verdad?, que pueda disponer la madre como puede disponer para quitarse un tumor en una mama o en el útero o sacarse una muela. Tanto como decirme que he quedado embarazada, voy al psiquiatra y digo, como esto no se me arregle, me tiro por el balcón. ¿Firman? Siempre hay algún payaso que veis que pasa por las plazas mayores diciendo tonterías, pero bueno, lo llevamos en el circo. Ya lo que clama el cielo, ¿verdad?, es lo de la ministra de Sanidad y Política Social, la ley de Pajín, ¿verdad?, que es una chica preparadísima, hábil, discreta, que va a repartir condones a diestro y siniestro por donde quiera que vaya y que va a ser la alegría de la huerta. Yo tengo que decir que cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí. Primero buscaban a los comunistas y esos morritos, o a los judíos y esos morritos, como yo no era judío, y esos morritos, que se saben nada, y esos morritos, pues a los comunistas, bueno, y esos morritos, aquí empezamos por denunciar a los fumadores. Y esos morritos. He visto que las critican, unos las defienden, otros que las critican, unos las defienden, otros que las critican, unos las defienden, otros que las critican.